Hoy, 17 de enero, hemos compartido los resultados sobre la inversión extranjera directa en Costa Rica en el año 2017. Los resultados son muy positivos. Hemos superado las metas que nos habíamos propuesto. Eran metas ambiciosas, así se habían definido y comentado. Hemos logrado, además, crear una serie de elementos positivos alrededor de avances que el país está teniendo en materia de mejoras de clima de inversión, de desarrollo de nuevas herramientas, de alineamiento entre el sector educativo y el sector de inversión extranjera directa. Hemos además logrado no solo superar las metas en áreas macro, sino también en áreas específicas. Superamos la meta de empleo, superamos la meta de número de proyectos, además de superar la meta global, que prácticamente nos ha permitido alcanzar en los primeros tres trimestres, al 30 de septiembre, el objetivo que teníamos para todo el año y superarlo en casi un 9%. Vemos además un futuro prometedor. Las metas de 2018 las hemos refrescado, avances importantes en algunos sectores donde vemos mucho dinamismo y algunos sectores en los cuales vamos a tener énfasis. Muy importante va a ser el énfasis que estamos dando a ciertas regiones del mundo en las cuales tenemos una mejora y una mayor visibilidad: Asia, Medio Oriente, América Latina y Europa. Son áreas en las cuales estamos trabajando en diversificación, así como nuevos sectores. El sector de salud global, de bienestar, los sectores de la industria creativa, son áreas en las cuales estamos también viendo ahora nuevos énfasis y posibilidades de un buen desarrollo hacia adelante. Además de fortalecer y reforzar lo que estamos haciendo en promover la inversión hacia fuera de gama con nuevos instrumentos como la ventanilla única de inversión, que estamos en este momento en fases avanzadas de implementación.